A pesar del pesimismo imperante en todo el país desencadenado por los titulares de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, empresarios, ejecutivos e inversores optimistas se reunieron para el cuarto evento anual de Silicon Dragon en Pasadena, California. Fundada por la autora, columnista de Forbes y corresponsal especial de la CNBC, Rebecca Fanning, Silicon Dragon organiza foros de tecnología e inversión en Asia, Estados Unidos y Europa. El programa presentó Asia's Tinseltown, un panel de empresarios con experiencia en oportunidades de producción de cine y televisión en China y Asia. Los asistentes escucharon atentamente a los gurús del entretenimiento orientados a Asia mientras compartían sus historias de éxito, fracaso, frustración y recompensas. Creo que habrá muchas cooperaciones entre Estados Unidos y China, aunque aún no tenemos claro el camino de desarrollo en algunas áreas en particular, pero no hay duda de que el mercado chino tiene un gran potencial y creo que hay muchas oportunidades para la cooperación entre los dos países. Aunque los realizadores son conscientes de los desafíos en el mercado cinematográfico asiático, también tienen una firme confianza en su desarrollo. Creo que hemos visto una gran cantidad de inversiones chinas en Estados Unidos y hemos visto inversión de Estados Unidos en China. Creo que ha habido un flujo de inversión de ambos lados y en Hollywood en particular también. Todos los asistentes estuvieron de acuerdo en que todavía hay oportunidades interesantes en China. Los cineastas estadounidenses solo tienen que entender cuáles son las necesidades de los chinos y no tratar de imponer sus necesidades sobre ellos. Las producciones chinas han disfrutado de un rápido desarrollo. China puede aprender mucho de las producciones hechas en Hollywood, pero China también producirá sus propias películas y el objetivo final es distribuir películas chinas en todo el mundo. Si bien las negociaciones se llevan a cabo en Washington, los tratos entre China y Estados Unidos están siendo duramente afectados en las áreas de tecnología y entretenimiento digital. Este evento ofrece una oportunidad donde las cosas se pueden discutir y las personas se pueden comunicar de una mejor manera. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.